Hoy Madrid es la comunidad autónoma líder en exportaciones de alta tecnología y la tercera región europea en actividades de investigación. Esto no es casualidad, esto es fruto del esfuerzo realizado a lo largo de todos estos años en investigación y desarrollo que nos ha permitido que en estos momentos un 2% de nuestro Producto Interior Bruto esté dedicado a este objetivo y que dediquemos un esfuerzo mayor al que hacen otras regiones que sitúan la media del esfuerzo económico en España en el 1,3% del PIB. Este año vamos a destinar más de 40 millones de euros para la investigación y la ciencia desde los presupuestos de nuestra comunidad. Y al mismo tiempo hemos puesto en marcha algunos institutos madrileños de estudios avanzados, alguno de sus miembros ha sido hoy premiado aquí, que logran que en nuestra región estén trabajando más de 400 investigadores de 25 países en más de 140 proyectos de alcance internacional. Madrid concentra hoy más del 25% de las empresas de alta tecnología de toda España y una de cada cuatro personas que trabaja en España en investigación y desarrollo lo hace en Madrid. Cuando hoy se debate tanto sobre los nuevos modelos económicos y los nuevos modelos productivos, creo que es justo reconocer que Madrid ya lo hace, como ponen de manifiesto todos estos datos.